Elisa Mujica lo que hace es invitarnos a hacer un viaje a través de las casas y las calles y entablar una conversación con estas casas y con las personas que habitaron este lugar. Y quizás una de las influencias más importantes que deja Elisa Mujica en esta publicación es el papel que le da a las mujeres que habitaron este sector histórico en la colonia y en la época de la independencia. Elisa Mujica es una gran narradora, una gran escritora. Entender esa época, entender la época de los 40, de los 50, incluso la época de los 80, donde ella retrata cómo escribían las mujeres, esas mujeres que en su momento quizá no contemplaban la escritura, no contemplaban salir a la calle a narrar espacios, a narrarse a ellas mismas desde sus propias identidades. En esta reedición de esta publicación, lo que se hizo fue hacer unas tomas de dron y el ilustrador pues, sacó el mapa del centro histórico con todas sus calles y carreras y sus edificios. Entonces, dentro del libro, encontramos algunas de estas manzanas, pero además la publicación se acompaña en esta ocasión de este inserto desplegable. Una nueva versión como esta, además que tiene unos gráficos maravillosos, unas cartografías tan significativas de lo que es este barrio de la Candelaria, es encontrarnos con la historia, con la memoria y con el recuerdo de esto que somos. Esta es una invitación para que toda la ciudadanía se acerque, conozca el libro Las casas que hablan de Elisa Mujica. Lo pueden consultar de forma física, pero también digital en la red de bibliotecas públicas de Bogotá. Leo Bogotá. Una ciudad que lee es una ciudad libre.